行くで。坂本龍馬さんよ。Muy buenas gente, aquí Gino. Hoy tenemos el análisis de Like a Dragon Ishin, el último lanzamiento de la saga Yakuza, que en 2022 cambió el nombre en Occidente por su nombre literal en japonés, Ryuga Gotoku, que en inglés pues viene a ser Like a Dragon. Estamos ante una versión remasterizada del juego original que se lanzó en febrero de 2014 en Japón, pero que jamás salió de allí, por lo que, a pesar de ser una remasterización del original, es la primera vez que tenemos este título en Occidente. Nos encontramos ante un spin-off de la franquicia, basado en la última época samurái, en el año 1867, que se ha reconstruido con los personajes de Yakuza 0 y Yakuza Like a Dragon, para que la gente pueda disfrutar y rememorar los personajes de estas entregas, pero en una recreación de ficción de la historia japonesa. Como en todos los juegos de Yakuza, sin duda alguna la historia es su punto fuerte y en este campo el juego sobresale por encima de todos los demás apartados. Nos encontramos con personajes míticos de la franquicia pero llevados al tema histórico de samuráis, una historia que engancha desde el minuto 1 con múltiples giros de guión, tramas paralelas que complican todavía más la aventura y una inmersión excelente en el conjunto global del juego. Todo ello aderezado con múltiples contenidos secundarios, cerca de la centena de misiones secundarias tenemos, minijuegos típicos de la saga Yakuza pero con ambientación samurái, desde cortar leña pues hasta emborracharse con sake o jugar en las típicas casas de apuestas, y un sistema de misiones especiales como líder de un escuadrón de asesinos en el que tendremos decenas de misiones con rangos de dificultad para tirarnos horas y horas repitiéndolas y sacando materiales extras o subiendo de nivel las cartas de nuestros seguidores. En este caso con Like a Dragon Ishin tenemos un juego que sigue conservando las bases antiguas de la saga, por lo que tendremos pues un sistema de combate en tiempo real con combos y distintas estancias que se pueden cambiar in situ durante el combate. Estas cuatro ramas son pues camorrista, centrado en lucha a puñetazos, espadachín, que luchará con katana o con odachi, pistolero, que utilizará un revólver, y bailarín salvaje, que combina la katana con el revólver. A mayores de esto, tenemos el añadido de las cartas de personajes como en muchos otros títulos de la saga, pero en este caso pues nos servirán para potenciar a nuestro personaje durante toda la aventura y ganar habilidades especiales que se irán recargando con el tiempo. Los talentos los iremos aprendiendo de la misma forma que en los primeros juegos de la saga. Mientras más combos y combates realicemos con cada una de las estancias disponibles, más puntos de habilidades pues nos darán para estas ramas. Seguimos conservando el sistema de virtud de la saga. Se podrá generar amistad con diversos personajes mientras más misiones hagamos para ellos o mientras más objetos pues les compremos en las tiendas, lo que nos llevará a obtener rebajas en el precio, recompensas o acceso a objetos especiales, al igual que también existe la posibilidad de tener casa propia con huerto donde podemos plantar cosas, cocinar para realizar platos especiales, ropero para cambiar la apariencia del personaje y este tipo de cositas. También disponemos de sistema de crafteo de armas que nos pedirá bastantes objetos que se pueden conseguir luchando, y tendremos un elenco de armas bastante grande a nuestra disposición, con mejoras en las habilidades, elementos como luz u oscuridad, revólveres que disparan dos balas por tiro, por poneros algún ejemplo. Disponemos también de muchas opciones de ajustes y accesibilidad. Nos permite elegir el nivel de sangre en el juego, cambiar mapeado de botones, mostrar u ocultar las armas en las cinemáticas. Incluso hay una opción para ver el juego en modo cinemático con un estilo visual de drama de época. Ajustar el tamaño de los textos, cambiarles el color y muchas más cosas. Bastante completo en este campo. Y en el caso de PlayStation, que es donde lo he jugado, te permite transferir los datos guardados de la versión de Play 4 a la de PlayStation 5, por si empezáis a jugarlo en anterior generación y con el tiempo dais el salto a la nueva. También me parece algo que nunca sobra y se agradece. Y uno de los puntos más importantes que tiene el juego es que disponemos de textos en español.
lo cual se agradece infinitamente, ya que de los 10 juegos que dispone la franquicia, hasta ahora solo teníamos oficialmente traducidos el Yakuza Like a Dragon y los spin-off de Judgment, lo cual es un punto extremadamente importante y esperemos que los juegos de la saga sigan vendiendo bien en nuestro territorio para que se sigan apoyando con por lo menos los textos en nuestro idioma. Pero por supuesto, también hay cosas bastante mejorables en Like a Dragon y Shin. No podemos olvidarnos que estamos ante un juego de 2014 que se ha remasterizado visualmente, pero que sus bases jugables siguen siendo las mismas de 2014, las cuales ya llevaban años estancadas y con mucha posibilidad de mejora. Se nota completamente desfasado en las animaciones durante el juego, en los gestos faciales, en las conversaciones, los movimientos de los personajes son toscos y robóticos, y el uso de la cámara pues sigue siendo la original de la saga, por lo que nos va a dar bastante quebraderos de cabeza. Se nota muchísima diferencia frente a las escenas cinemáticas, que esas sí que están bien remasterizadas, al igual que los modelados de los personajes principales. Se nota que se han rehecho, ya que hay una diferencia de calidad muy grande con respecto al resto del juego. Parecen títulos distintos. Ves una cinemática que te deja con la boca abierta y justo entonces entra el gameplay y retrocedes 10 años. La gran mayoría de los problemas o puntos mejorables que tiene el juego son precisamente dados por la antigüedad del núcleo jugable del título, como puede ser pues el de ir de un punto a otro de la ciudad para hacer las misiones. Hace tiempo que no nos hacían dar tantas vueltas en un juego de Yakuza. Como os digo, volvemos al núcleo de los primeros juegos de la franquicia. Con estas cosas, pues bueno, te das cuenta de lo que ha evolucionado la franquicia en los últimos años y lo bien que le ha sentado esa evolución. A mayores, por supuesto, estamos hablando de Sega, por lo que tenemos pues mucho DLC de trajecitos, materiales y objetos extra de pago. Le suele pasar a la gran mayoría de juegos de Yakuza, pero bueno, aún así, pues me parece relevante mencionarlo. Y como extra, la versión de PC vuelve a traer de nuevo. En definitiva, estamos ante un juego puro de Yakuza, pero con ambientación samurai. Considero que es un juego muy centrado en seguidores de la franquicia, ya que gana muchos puntos habiendo jugado a la saga y conociendo a los personajes, ya que tiene mucho aspecto nostálgico. Pero fuera de eso, estamos ante un juego con una muy buena historia, que es su punto principal, gran cantidad de contenidos con misiones secundarias al estilo de la saga, locuras varias, mucha interacción en las ciudades, minijuegos, textos en español, bastantes opciones y ajustes, buen nivel de las cinemáticas, pero que su núcleo de juego pues se siente anticuado, ya sea en su apartado jugable, como en animaciones, físicas, elementos como la forma de viajar por el mapa, que perjudica mucho la experiencia, y el tema cámara, que nos dará bastantes disgustos. Considero que la franquicia Yakuza ha evolucionado mucho hasta llegar a la actualidad, y me parece muy remarcable que hayamos pasado de tener esta saga en Occidente a cuentagotas y con los juegos sin ni tan siquiera traducir los textos al español, a tener relanzamiento de juegos que nunca salieron de Japón y encima con textos en español. Ya solo esto merece una mención especial importante. Aún así, como siempre, yo os cuento lo que hay bajo mi propia experiencia de juego, pero la decisión final es vuestra. Agradeceros una vez más el apoyo a la gente de Patreon, de Twitch y de Discord, que son los que hacen posible los contenidos del canal. Y recordad que en las próximas semanas tenemos gran cantidad de lanzamientos, entre los que están Octopath Traveler, Wolong, Resident Evil 4 Remake y muchos más. Por lo que no dudéis en suscribiros a mis canales para no perderos nada. Un saludo y hasta el próximo vídeo.